Continuamos en Sur FM, la radio del Sur, haciendo este reportaje por la Feria de Artesanía. En el día de hoy me encuentro en el stand de La Gomera, pero usted no cree que es la chica de La Gomera. La chica de... Bueno, yo no sé si es majorera o no. Ella lo dirá ahora. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿De Puerto Ventura? Sí, de Puerto Ventura, del pueblo de Gran Tarajal. Mira, ahí está. Cangreja. Va, Castená. Chiquito carácter tiene las cangrejas. ¡Uh! No, hombre. Bueno, ya le pongo aparte. Bueno, María, ¿qué podemos ver en el stand de La Gomera? ¿Qué estás vendiendo tú por aquí? Bueno, pues en este stand lo que vendemos principalmente son cosméticos naturales. El producto principal es la miel, desde cera de abeja hasta miel de abeja. Luego, según el cosmético, lleva más ingredientes, aloe de vera, aceites esenciales, propóleo. Casi todos son reparadores y muy nutritivos. Muy bien. Oye, ¿el producto estrella? El producto estrella y el más vendido es el desodorante. Se lo llevan más hombres que mujeres. No sé por qué, pero se lo llevan más los hombres. Es más, ayer vino un hombre a buscarlo porque trabaja en la obra y dice que le es súper efectivo. Digo, ah, mira. ¿Sí? Sí. Dice que le dura todo el día. Además, ese botito te puede durar hasta casi un año, según lo que tú le des de uso. Sí. Oye, pues me parece interesante, me voy a llevar uno, me da bien. Ah, bien. Hay que probar. Sí. ¿Qué más? Luego tenemos, mira, por aquí tenemos champú sólido, pero sí, se está demandando mucho. Tenemos desde cabello graso, seco, hasta cabello normal. Por ejemplo, el que tenemos de cabello normal es estimulante para el crecimiento del cabello, que eso está muy bien. Te dura 70 lavados. Vamos. Atención, los calvitos, apunten eso, ¿eh? Atención a mis amigos los calvitos. Ya lo pueden ir previniendo ya que todavía somos jóvenes. Amigos calvitos. Pues te dura 70 lavados, unos 2 mesitos y nada, esto lo metes debajo de la ducha, hace espuma, te lava y luego sí, en un lugar seco, no lo podemos dejar en la ducha porque nada, se empieza a deshacer y... Perfecto. Luego tenemos la mascarilla capilar, que también es muy buena. Ungüento, que esto es para los herpes. Cicatrices, quemaduras, que sirve para un montón. ¿Son efectivas, sí? Claro, porque la miel es reparadora. Qué bien vende esta chiquilla, Dios mío. Luego tenemos las cremitas faciales para pieles maduras, mixtas y secas, ¿vale? Luego, la pasta de dientes se la han llevado un montón porque es blanqueadora y además ayuda a prevenir la sangre en las encías cuando nos cepillamos. Sí. Ayuda a eso también. Luego tenemos los aceites corporales. Ah, si tienes ahí tu pareja, le quieres hacer un masajito por la noche, pues este aceite viene de maravilla. Ya saben ya, ¿eh? Ya no. Y luego tenemos, apúntenlo ahí, los bálsamos labiales, que los tres, o sea, tienen más o menos los mismos componentes. Lo único, la diferencia es que este es de vainilla, este de canela y este tiene aguacate y cítrico. Vale, bien, muy bien. Y luego tenemos la cremita corporal y la de mano, ¿vale? Mira, estoy viendo. Ah, y el desodorante, ya lo dije, ¿no? Antes, al principio. Flower Power, ¿no? Flower Power es la marca. ¿Verdad? Claro, que mira, por ejemplo. No, me está hablando un compañero mío que es Chicho. ¿Qué dice Flower Power? Claro. Le decimos Flower Power porque hace flores de plástico, entonces él es Flower pues, Power. Pues llevar el desodorante, uno para ti, uno para él. Eso debe llevar. ¿Ven ustedes qué bien vende? Mira, mira cómo una se máquina, llama este bálsamo solo. From Gomera with Love. Mira, sirve para regalar y para quedarte tú también. What is love? No, tiene un mensajito, ¿sabes? Que está muy bien. Chicho, te voy a llevar un desodorante para que tú veas que soy buena persona, ¿eh? Qué buen amigo tienes, ¿eh? Se acuerda de ti con un desodorante. Sí, no, ¿por qué será? No, Chicho, no, espérate, no. No es... No es nada malo. No es con mala intención, Chicho. Yo eso lo dijo ella, no fui yo. Yo no digo nada. Lo dijo ella. Y nada, ¿qué más? Y pueden pagar con tarjeta incluso aquí. Ah, sí, mira, tenemos aquí el datáfono. Y eso, no sé qué más. Yo me hago una pregunta ahora, me estoy haciendo una pregunta ahora. Es decir, claro, esto está aquí hasta el domingo. Exacto. Cuando no estén aquí, ¿cómo mira, hace la gente para pedir los... Mira, tenemos, ahí no sé si se ve, tenemos ahí la página web y la red social para que lo puedan buscar, se llama My Beats. Y luego estamos. ¿Cómo se llama? Repite eso. My Beats. Es que pronuncia de fallo en el inglés y todo. Luego tenemos, estamos en Tetir, en La Oliva, y luego si les queda mejor el norte, esos sitios, y si son del sur, en el zoológico, en La Lajita los domingos, ¿vale? Y luego en cosas así como las ferias, que... Ah, y en Puerto tenemos en el mercado de la biosfera. Perfecto, oye. Lo que en el mercado de la biosfera es bajo pedido, ¿vale? Allí no hay un stand como tal, pero sí se puede acercar una chica y te lleva los productos que tú le encargues. La vamos a fichar para la radio. La muchacha.
¿Qué tal? ¿Bien? Calla, habla un montón, tía. ¿Eh? ¿Sí? ¿Habla más que yo? ¿Habla más que yo, señores? Me cae en el bolado. Yo digo, joder. A ver si el confi me da trabajo, porque cuando acabe la feria yo quiero seguir trabajando. Hay que buscarle trabajo a la chiquilla. Vamos a buscarle trabajo en la radio, vamos a algo para ella, yo que sé, algo. Pues María, de verdad, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que sigas vendiendo. Que ahora me lo llevo. Ahora. No, pero yo soy un hombre. Yo soy un hombre de palabras. Cumplo siempre lo que digo. Siempre, así que lo voy a comprar. Vale. Gente, con esta entrevista hacemos un alto pequeñito para la pública, hace falta, muy necesaria, y enseguida regresamos. Vale, no te vayas. Hasta ahora.